Hola chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Esta vez estamos en un vídeo que ya me hacía falta hacerlo y era, como lo digo en serio, tenía muchas ganas de hacerlo. Quiero hacer la segunda parte, la versión actualizada del Wall Edit. Si vosotros sabéis, ahora mismo en pantalla está saliendo mi vídeo de Wall Edit. Y como veis, ya está funcionando. Claro, si quitáis el hacha, pues no funciona, pero si ponéis el hacha, sí. Tiene casi medio millón de visitas, casi. O sea, es una puñetera locura, es algo sumamente increíble. Pero hubo un problema, es que Minecraft se va actualizando, mi gente. Minecraft se va actualizando y creo que ya han pasado, creo que 2 años o 1. En cadena, en repetir y siempre activo. 1, 2, 3, 5 y aquí, bueno, 9. Os contaré para qué sirve esto. ¿Qué ha pasado? Los comandos han cambiado. Pero vengo ahora mismo a solucionar ese problema. Y si no has visto el vídeo de Wall Edit primero, pues sinceramente te va a dar igual porque aquí está todo actualizado. Si ya habéis visto Wall Edit antiguo, en la descripción de ese vídeo están los comandos, igual que en este vídeo. Pero yo lo digo como información, para que lo sepáis. Bueno chavales, pues vamos a tener lo del último vídeo. Si no sabéis qué es el Wall Edit, tampoco voy a explicarlo, me acuerdo que en su día lo expliqué. Pero bueno, lo que vas a necesitar es 3 cositas, literalmente. Comparador de redstone. Bueno, claramente el hacha de Wall Edit. Un bloque de comandos. Y bueno, 2 bloques de comandos repetidos. Pero eso, con que cojáis un bloque de comandos y lo pongáis, ya estaría. La cosa es que yo aquí ya tengo las cosas, lo veis, que pone más data. Porque aunque yo esté en PC, para que veáis que no estoy con ni mods ni nada. Un momentillo que quito la cámara. Como podéis ver, estoy yo solo, no hay nadie. No hay mods, no hay plugins, no hay nada. Plan, estoy en un mundo yo solo. Entonces no, eso es puro comando, mi gente. Vale, pues vamos al lío. Es muy fácil, mi gente. Si ya tenéis las cosas, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos, pero con diferentes comandos. Cogéis vuestro bloque de comandos y ponéis uno. Recordar que esté mirando hacia el mismo lado, o sea, que esto esté mirando así, hacia el mismo lado, o sea, no así, ¿vale, mi gente? Así no, que esté dormido mirando al mismo lado. Y tenéis que poner el comparador, como podéis ver, con las dos cositas de ahí, con las dos, bueno, con las dos palos para arriba, con el primer comando que os voy a decir ahora mismo. Este es el primer comando y como podéis ver, por fin está actualizado. Voy a quitar la cámara porque si no lo veis, ahí está. Este es el primer comando. Barra test for, arroba a, hash item igual a esto. El coso ese raro que veis, bueno, sí, lo estáis viendo ahí. Eso está en el teclado, no hace falta que lo busquéis. De todas formas, os recuerdo que está abajo en la descripción los comandos. Pero si no me equivoco, y no me acuerdo muy bien dónde está, me acuerdo que hice un vídeo respondiendo, está en el 4. En el 4 está ese... este... no, en el 4 no está. Puta. Está en el... la coma. En la coma está ahí, por esa... hacéis así, clicky. Y en la C está así. O sea, no hace falta mucho más, ¿vale? Entonces, pues nada más, ya veis cómo se pone eso. Y tenéis que poner esto, literalmente lo que pone aquí. Item, wooden, no sé qué pollas. Pero todo eso ya os recuerdo que está abajo en la descripción. Y nada, no hace falta nada más. Tiene que estar en repetir y siempre activo. Y cuando y para ver si funciona bien, antes de hacer todo esto, como os va a petar un huevo, porque hay muchos comandos repitiéndose una y otra vez, os recomiendo poner barra game rule y poner un command block output y ponerlo en false. Esto hará que cualquier comando que está en el mundo no se vea en el chat, es decir, que no spamee. Como podéis ver, está detectándolo, ¿lo veis? Está dando señal. Entonces eso es bueno, eso es bueno. Si no fuese así, ¿lo veis? Y solo si tenéis hacha, eso me gusta de este nuevo comando. Que si no tenéis hacha, no os va a funcionar. O sea, si no tenéis hacha, si tenéis, yo que sé, antes en el anticuado, si tenéis un pico, funcionaba. Pero como veis ver, sí o sí tienes que tener hacha. Es una cosa que antes no pasaba, antes cualquier cosa en mi... esto anterior funcionaba cualquier cosa, pero esto solo con hacha y tienes que tenerlo sí o sí en la mano. Pues ya estaría, ya tenemos el primer comando y como podéis ver, funciona perfectamente. Aquí voy a hacer una cosilla, como podéis ver, si yo lo tengo en true. Pues aquí, como podéis ver, empieza a spamear, por eso digo... gente, ponerlo en false y así, pues nada más.
Vamos al segundo comando, tenéis que ponerlo detrás de... Bueno, de, detrás de este, ¿no? Al puntito solo. Pues así, pup. Y de ya crearos algo así. En el segundo comando, este es el segundo comando. Es idéntico, idéntico al del principio. Ese mismo. Solo que pone un execute at al principio. O sea, execute arroba p at. ¿Me entendéis? No, está ahí. Pero os digo que, como os dije en el último vídeo, en arroba p puedes poner perfectamente tu nombre. O arroba... No pongas arroba s, porque arroba s creo... No sé, tampoco lo he probado, no sé si funciona, pero arroba s creo que no funciona. Entonces poner arroba p... Bueno, lo que pone aquí, ¿no? Arroba s es que no sé si funciona, la verdad, con este tipo de comandos. Eso sí que no lo sé, la verdad que no lo sé, pero bueno. Voy a poner arroba p, r... Bueno, ya sabéis, ¿no? Y si no, ponéis vuestro nombre y ya está. Aquí tiene que ser repetir y selecta redstone. Y ahora, como podéis ver, si os ponéis esto, ya empieza a funcionar. O sea, sí, increíble. Sinceramente es algo increíble y si lo quitáis, claramente no funciona. Os voy a explicar cómo funciona esto. No me acuerdo muy bien, pero estos números, los de aquí, son el tamaño, por decir así, ¿no? Cuanto más pongáis, pues más tamaño. Uno era la anchura y otro era la altura. Pero ahora mismo no me acuerdo bien. Creo que el 5 es de altura y el 9 es de anchura. Porque es como... Sí, ¿no? Es como... Efectivamente, serían... sí, posiblemente, sí. Posiblemente acabo de darle al clavo. Entonces, pues eso. Vais cambiando, si queréis hacerlo más grande o más pequeño, vais cambiando los números. Como siempre, ya os dije que aquí puedes cambiar... bloque a tu gusto. Eso sí, tiene que estar en inglés, porque como sabéis, tiene que estar en inglés. Entonces, ahí puedes poner grass, sand, puedes poner literalmente lo que quieras. Si yo pongo sand ahora, tened cuidado por no poner el bloque justamente ahí. Y como vais a ver, ahora es sand, ese plan, es arena. Entonces, pues muchas gracias, la verdad, por ver el vídeo, porque tampoco puedo decir mucho más, porque yo lo estoy rehaciendo un vídeo para que tengáis el comando actualizado y así no se quede, pues, obsoleto esta manera de tener un Google Edit en Bedrock. Pues nada, chavales, creo que no me olvido de nada. Si se me olvida de algo, decidme en los comentarios. Es así que si veis que me olvido algo, ir a mi vídeo anterior, ver si me olvido algo y me lo comentáis abajo en la caja de comentarios, chavales. Nada más, el próximo está muchísimo este vídeo. Un besazo y espero que os haya servido este tutorial. Un besazo, mi gente. Nos vemos.